¿Inglés? Norteamericano. También sé hablar norteamericano. ¿Qué quiere? Desearle una larga vida y hacer negocios. La duración de la vida humana depende de los negocios. El negocio que yo le propongo solo aumentará su riqueza. Y por mucho tiempo. Que Alá oiga sus devotas palabras. Yo atenderé esos negocios. Quiero su cosecha. ¿Cosecha? ¿Qué cosecha? La de opio que vende cada año, según su trato con los extranjeros que vienen del mar. Pero, ¿sabe usted? Las adormideras y la producción de opio están prohibidas en este país. Sí, pero solo son ilegales y se descubren las adormideras. ¿Y cómo sé yo que usted no pertenece a la policía iraní? Mire fuera. ¿Ve tropas en alguna dirección? ¿Qué podrían hacer 6 extranjeros contra esta aglomeración de tribus? Aquellos con los que mi pueblo y yo hacemos tratos llegarán mañana. Hace años que hacemos negocios con ellos. No puedo romper el trato. No puedo, a menos que... ¿Cuánto le pagan? 12 onzas de oro puro por kilo. Le engañan. Estoy dispuesto a ofrecerle 16 onzas por kilo de opio. Es su valor. Ladrones, si ellos me han engañado, ellos son quienes han roto el pacto. ¿Ha dicho usted 16? Benson a convoy. Benson a convoy. Las montañas. Las montañas. Aquí camión número 1. Oído, señor Benson. Estaremos atentos. He verificado los elementos de la mafia hasta Sicilia. No hay disidentes en nuestra organización. Se sabría. Parece una acción independiente. Todavía no sabemos quiénes son. Hicieron la compra antes de que nosotros llegáramos. Les seguimos, les atacamos y capturamos a uno. Un norteamericano llamado Benson. Y el cargamento robado había desaparecido, ¿verdad? Ya lo he dicho. Los explosivos lo destruyeron. Sé lo que están pensando, pero no habíamos pagado todavía. Les será devuelto. No es solo el dinero, Marco. Todos hemos puesto 1 millón para la tonelada de opio. Como saben, todos recuperarán el 1 millón puesto. No he terminado. Espere a que acabe. Le escucho. Una tonelada de crudo da 80 kilos y vale 10 millones. Le sigo escuchando. Usted se comprometió, y nosotros también. Hay fechas de entrega. New York y otras. Carlo y Dino tienen las suyas. Nápoles, Londres, Marsella. Nosotros cumpliremos y usted también. No aceptamos solo el dinero. O nos entrega lo acordado o 10 veces lo invertido. Vamos a recoger otra cosecha dentro de 2 semanas. ¿Están dispuestos a seguir con el porcentaje o no? Aceptado. Y Marco, esta vez llegue primero. Aeropuerto de Mehrat, Teherán.
Amigo. Hola, Sam. Usted debe ser Jones. Yo represento al Irán en la Comisión de Narcóticos. Acabo de llegar de Ginebra. El coronel Salim, Coley Jones, de los Estados Unidos. Sam Lincoln, también desplazado. Hola. Y la doctora Bernofska de las Naciones Unidas. Es un placer. ¿Vamos allá? Tu equipaje te será entregado en el hotel. ¿Lo dices con mucha fe? La fe es necesaria, señor Lincoln. Yo di orden de que llevaran su equipaje al hotel. Y eso es todo, señor Jones. Como en su caso, el señor Benson era un enviado del Departamento de Narcóticos de su país. Porque desde que se prohibió el cultivo en 1955... se han interceptado grandes cantidades de opio cruzando las fronteras. Y gran cantidad de opio de este origen ha llegado a nuestros puertos. Y aquí es donde entro yo. El cultivo de adormidera vuelve a extenderse. Por desgracia, sí. Es obra de las tribus en zonas inaccesibles más allá de nuestra frontera oriental. El cultivo es fácil y muy difícil el control. Háblenos de Benson. ¿Cómo sucedió? De acuerdo con las Naciones Unidas, le mandamos comprar el opio de las tribus fronterizas. No sería suficiente para cazar a los distribuidores, pero sí para provocar a los traficantes y encontrar el hilo hacia su organización. Sabemos lo del opio, pero ¿a Benson le cogieron vivo? Uh-huh. Y le encontramos muerto, flotando en el mar cerca de Suahan. No tenía uñas y sus pulmones estaban llenos de agua. Agua dulce, no salada. ¿Podemos ir al depósito a dar un vistazo? Lo arreglaré. El asunto es que los otros no han recibido el cargamento de opio. Intentarán volver y tendremos que estar preparados. Este es el motivo de que ustedes estén aquí. Esta vez dejaremos que los traficantes hagan la compra sin trabas. Lo arreglaremos de modo que no tengan problemas para seguir e identificar este opio una vez fuera de nuestra área. Y ustedes lo seguirán a lo largo de su viaje hasta su destino. Lo seguiremos, pero ¿cómo? Doctora Bernofska, su explicación, por favor. Tenemos la posibilidad de impregnar todo el cargamento de opio con un elemento radioactivo. De ese modo, podrán seguirlo hasta las menores cantidades por medio de un contador Geiger. Me parece bien, pero ¿cómo introducir el radioactivo en el opio antes de que los traficantes se hagan con él? Esto ya está estudiado. El problema es que el general Bahar es reacio a arriesgar más hombres en estas operaciones. ¿Será útil la influencia de las Naciones Unidas? No. Hablaré con el general. Muy bien. Le sugiero que mientras se acomoden en su hotel, mañana podrán seguir hablando con la doctora Bernofska. Será un placer. Entre otras cosas, podrían aprender a usar un contador Geiger. ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué no nos lo cuenta cenando? Mejor ahora. Oh. Presten atención. No es difícil. Los Geiger pueden ser de cualquier tamaño. Por ejemplo, aquí tienen uno. No es tan potente como otros, pero menos evidente. Estos cigarrillos de medio alcance son los mejores para su trabajo. Como ven, está transistorizado, señales ópticas y sonoras, algo en lo que nadie se fijaría. He impregnado este cigarrillo con radioactivo. Cuando el paquete se acerca, ¿escuchan? Creo que no soy un cobarde, pero me alegro de haber dejado de fumar. ¿Norteamericana? Muy atractiva. La señora Benson. ¿Benson? La viuda del agente que encontramos ha llegado de Nueva York. Juraría que Benson no estuvo casado. Esto me huele mal. ¿Lo ha identificado? No había mucho que identificar. Sam. Oh, no, lo siento. Esto es una B de Brookie. Eso es. ¿Saldrá inmediatamente? A la piscina, por favor. Muchas gracias. Honesta, discreta y gentil, pura como el vino de Riesling. ¿Qué? Creo que hay que registrar su habitación, es una farsante. Yo la entretendré en el bar. No, eso lo haré yo. ¿Por qué? Cole, ya sabes que yo resulto más atractivo, además me toca a mí. No, vamos a ver. Piedra, papel, tijeras. Las tijeras cortan el papel, tú ganas. Has de saber que yo me encargo de estos trabajos para el mejor fin de la misión. Si decide marcharse, telefonea para avisarme. Cole, y una vez esté en mis redes, podrás tardar toda la noche. Te veré luego. Piedra. Papel. Tijeras. La piedra rompe las tijeras. Gano, ¿verdad? Dos más de lo mismo, por favor. Aprende muy deprisa. Con las cartas tengo suerte. Creo que tienes suerte en todo. Otra vez.
Me gustan estos juegos chinos. ¿Apostamos? A menos que se le ocurra algo mejor. ¿Y el chinito que le enseñó a jugar, qué apostaba? Su jornal, su esposa, su familia, lo que tuviera. Nos jugamos dos más de lo mismo. ¿Lista? Piedra, papel, tijeras. Piedra. ¿Que se envuelve en papel? Ya he aprendido. Dos más, por favor. ¿No la he visto yo antes en Hong Kong tirando de un carrito? ¿Diga? ¿Sí? Diga. Diga. Las manos sobre la cabeza. Baje de ahí, pero muy despacio. Ahora entre. Gírese. Inclínese y ponga las palmas de las manos contra la pared. Los pies atrás. Eso es. Pero si tuviera un... aficionado. ¿Las viudas van armadas? Las viudas también se defienden. Oiga, señorita, llame a la policía. Tengo un mirón barato en mi habitación. Yo no soy un mirón barato. Arriba. Si no es un mirón barato, ¿qué es usted? Y además, ¿qué está haciendo aquí? Me he perdido. Espero que no tardes en superarlo. Hay muchos hombres que... ¿Por qué tardaste tanto en llamar a su habitación? Me dijo que iba a lavarse las manos. ¿Cómo iba yo a saber que cada vez que se lava las manos se desnuda? Aparte de esto, ¿qué debe haber sido? ¿Qué más has visto en su habitación? Papeles, pasaporte, Linda Benson, Washington, D.C. Pero yo no me creo esa historia. Solo una profesional me derribaría así. ¿Profesional de qué? Eso lo vamos a descubrir ahora. ¡Taxi! ¡Taxi! Vaya, en iraní, taxi se llama taxi. La señora Benson. La señora Benson se ha marchado. ¿De qué nos sorprendemos? ¿Cuándo? Hace 10 minutos. Y naturalmente no ha dejado ninguna señal. Ninguna. ¿En qué vuelo ha sido? ¿Vuelo? Hace 2 horas que ha salido el último. ¿Sabes si tenía coche? No que sepamos. Tuvo que usar algún medio de transporte. A lo mejor cogió el último camello. Ah, muy gracioso. Habrá sido con un carrito. Oye, deja los chistes. Avisa a Washington que manden un telegrama al coronel Salim con una descripción de la viuda de Benson. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? La viuda me dejó sin pistola. Buenos días. Buenos días. Señor Jones, soy la secretaria para las Naciones Unidas del coronel Salim. Les está esperando en la sala de juntas con el general Bejar y me ha pedido que le entregue este telegrama. Gracias. Washington. Benson no estuvo casado. ¿Quién debe ser?
Gracias. ¿Coronel? Buenos días. El señor Lincoln trabajará con nosotros. Señor Jones, narcótico de los Estados Unidos. El general Bahar. Sean ustedes bienvenidos a Teherán, caballero. Gracias, general. El coronel Salim me ha comunicado que dentro de 4 días habrá otro encuentro de las tribus fronterizas. La idea es sorprenderles y reducirles para impregnar el opio con el elemento radiactivo. Siga. Instalaremos controles equipados con contadores en estas 3 carreteras que nos informarán de la situación del convoy. Si el opio sale de nuestra zona, sabremos exactamente dónde y cómo. Y entonces les tocará a ustedes llegar hasta las personas que han hecho la compra. Espero que eso nos lleve directamente dentro de la organización. Como comprenderán, una vez impregnado el opio, será detectable donde esté. Contamos con que lo sea. Espero. ¿Cuántos hombres necesita para la operación? Un buen escuadrón montado, ¿le parece? Aprecio en su valor los motivos de esta operación, pero si requiere soldados del ejército árabe de maniobras, solo hay una persona que pueda decidir si el objetivo merece o no el riesgo. Bien, escuchadme todos. Tengo instrucciones de última hora que daros. Para el campamento enemigo, la referencia en el mapa es la siguiente: 910-946. En estas montañas tendrán guardias. Pero en la otra ladera, no esperan que nadie les ataque desde este lado de las montañas. Por lo tanto, lo haremos así: por el camino difícil. Pero tenemos que tomar el campamento en silencio. Un solo disparo y seremos vencidos. Esto significaría la muerte para todos. En Ulsador Amenhán le diré el qué y también el cómo. Cuando lleguen los traficantes, se comportará como de costumbre. Yo no me apartaré de su lado. Y si alguno de ustedes trata de despertar las sospechas de los traficantes, será batido al instante. Le conviene creer lo que le estoy diciendo. ¿Creer? El profeta ha dicho que solo hay que creer en la verdad. Y 50 armas son 50 verdades innegables. Ya es suficiente. El líquido radioactivo penetrará. Mucho cuidado con esto. Que no os toque la piel. ¿Listos para el elemento radioactivo? Todavía no. ¡Coronel! ¡Coronel! ¿Qué sucede? Me parece que ya vienen. Díselo al coronel Salim. Todo el mundo a sus puestos. ¡Deprisa! Falta su firma, Salaam Makan, para el recibo de la carga. Mi recibo es el oro. Que Dios le dé larga vida. Si no lo hace él, nadie más lo hará. La paz sea contigo,
Godán Hafez. Godán Hafez. Cuerpo expedicionario, mensaje para el general Bajar. Misión cumplida. El convoy está compuesto por 5 camiones y una camioneta azul. 5 guardias con armas de mano. Han abandonado el campamento a las 14:00 de hoy. Dirección inicial, sudeste, cambio. Control a expedición. Ustedes permanezcan en el campamento hasta que lleguen nuestros refuerzos para transportar la tribu a la central. Cambio. Mensaje entendido. Cambio. Atención, Geiger 1. Geiger 2. General Béjar al habla. El convoy se dirige al sudeste. Todas las patrullas en la zona informen cada 15 minutos, positivo o negativo. Puesto de control, Geiger número 1. Está pasando el convoy del opio. Geiger a la máxima potencia, repito, a la máxima potencia. Convoy del opio en otra relación. Geiger con una camioneta y dos camiones. Pasando el controlador Geiger a la máxima potencia. Lectura máxima. Control número 4. Convoy del opio en otra relación. Está pasando el control de Geiger a dos camiones. Está pasando el control de Geiger a la máxima potencia. Convoy del opio cambiando de dirección. Geiger a la máxima. Convoy del opio en observación. Control número 4. Una camioneta y otra cambiando de dirección. Geiger a la máxima potencia. Control número 4. Convoy del opio cambiando de dirección. Geiger en observación. Control una camioneta y dos camiones cambiando de dirección. Geiger al máximo. Geiger control número 10. Geiger control número 10. No se avista convoy del opio. Lectura del Geiger negativa. Repito, negativa. Aló, control Geiger número 11. Aló, Geiger número 11. Informe negativo. Informe negativo. Convoy no está a la vista. Geiger control número 10. Aló, control Geiger control número 10. Aló, Geiger número 11. Convoy del opio. Informe negativo. Lectura del Geiger negativo. Repito, convoy no está a la vista. No es posible que les hayamos perdido. Según todos los controles, se dirigían al sur. Y de pronto se desvían al sudoeste sin motivo aparente. Todo ha sido negativo. Negativo. Y negativo. ¿Pero cómo? Es imposible. Tienen que estar en este desierto. Ellos no saben nada. No tiene sentido. De verdad, no tiene sentido. Ninguno. Aviso inmediato a todas las patrullas. Acción. Busquen... Y detengan al convoy. Patrullas D, B y E llamando. Hemos registrado los camiones y no hemos encontrado nada. Hemos capturado a... Se han burlado... Repito, hemos capturado a... De nosotros. Las patrullas tienen a 7 hombres. ¿Pueden hacerles hablar? Le puedo adelantar que interrogarles resultará inútil. Les sugiero, caballeros, que se pongan en contacto con sus cuarteles generales. Tengo que informar a su majestad imperial. Comunicarle el fracaso. Ginebra. Ah, doctor Rad, gracias. No le molestaremos. Tengo el próximo turno. ¿Ha hablado ya de la comisión? No tengo tiempo, pero además tengo que... Mire, estamos pidiendo imposibles. Lo sé, caballeros, y creo saber por no qué están... No puede decirles aquí a los demás miembros de la comisión que el opio está impregnado de un elemento radioactivo. Miren, si me permiten... Doctor, que... después de todo lo que hemos hecho por el pueblo del Irán, sería una lástima que ahora... Caballeros, por favor. Bueno, lo hemos intentado. Oigan, no hay modo de decir una palabra. Usted... Amigos míos, tengo algo que decirles. Nos ahorraremos mucho tiempo si me escuchan. Se recibió este telegrama en la oficina del coronel Salim. La Interpol de Nápoles informa que se han incautado 150 kilos de opio. Caballeros, caballeros, ¿no quieren saber si era radiactivo o no? Lo era. ¿Cómo están ustedes? Prende el bagaje. Vamos, vamos.
¿Y dice que fue por accidente cómo descubrió este opio radioactivo? Sí. Hará cosa de un mes hicimos una redada por los cabarets y locales. Detuvimos a algunos para interrogarles. ¿Y la chica que ha hablado era una adicta? Por eso habló. La detuvimos el sábado por la noche. El lunes ya nos decía que haría cualquier cosa por un pico. De modo que... ¿De modo que habló? ¿Les dijo el nombre de su proveedor? Biagio. Salvatore Biagio. Propietario de una fábrica de espagueti. Lo usa de... ¿Cómo dicen ustedes? ¿Tapadera? Sí, una tapadera, eso. El inspector Mosca es quien dirige aquí lo de los narcóticos. Fue quien detuvo a Biagio y lleva 2 días interrogándolo. ¿Y Mosca qué ha averiguado? Niente, nada. Pero si me dan un poco de tiempo, tal vez... No, hace 2 semanas que lo he dejado, pero así me engaño. Las ganas. Sí, ya sé. Va bien, yo lo dejé hace 3 meses, sé lo que es. Díganos, ¿cómo llega el opio bruto hasta Biagio? En barco, desde luego. Nápoles es el centro de las exportaciones para la zona de Norteamérica. Marsella y Niza lo procesan para Europa. Casi todo el opio del Oriente Medio se refina aquí. Y va a parar a América, estoy seguro. El opio al por mayor llega en barco mientras que la cocaína o la heroína refinada se van en avión. Sí, es probable. Porque después de refinado pesa el 10%. ¿Lo que encontraron en la chica cuando se había refinado? Es fresco, 2 o 3 días, todo lo más. Me parece que ya va siendo hora de que hablemos con Biagio. ¿Tiene inconveniente? ¡Petrelle! Sí, toma nada, ya. Basta. Una lástima, ¿no? ¿Está tan mal en América? Tenemos más de 6.000 adictos conocidos solo en Nueva York y sigue aumentando. ¿Dónde está Biagio? Incomunicado, así tiene más oportunidad de pensar. Bueno, Biagio, levántate. Está muerto. No ha salido tan bien librado. Habrá muerto a manos de su propia porquería o por su falta. Estrangulado. La ley de la mafia, Armedetta o como quiera que se llame como se llame, funciona. Sí, funciona. Spaghetti Biagio. Si tiene problemas de peso, no se quede aquí. Opio, 30 kilos. Contando a 2 libras el kilo, significa que solo nos quedan por encontrar 6.500 libras. Habría que mandar una muestra al laboratorio de Ginebra. Muy bien. Sam, toma. ¿Has visto? Dígame, ¿qué sabe de Biagio? Nada. Ni procesado ni arrestado. Tal vez un poco de mercado negro. Nada más. ¿Y ninguna pista de su proveedor? No, ninguna. Tenemos el opio que impregnamos y creemos que vino en barco desde el Irán. Y la heroína que se le encontró a la chica era reciente. Se cierra el círculo. ¿Podría usted averiguar en el puerto los barcos que han llegado los últimos días? ¿Policía del puerto? Coley. Coley. Anhídrido acético, y adivina de quién es. Vaya, vaya, ¿qué te parece? Happy Locarno. Hombre, qué agradable oír a alguien de la patria, aunque sean policías. No hay otro sitio mejor que América, excepto nuestra Italia, ¿eh? Pasen, siéntense. Señor Locarno, quisiéramos hacerle unas preguntas. Llámenme Happy. Lo que quieran para los chicos de la patria, solo tienen que pedírselo a Locarno. ¿No hay inconveniente en que esté la señorita? Claro, no hay problemas. ¿Verdad que no, cariño? Déjame tranquilo. Hable tranquilamente delante de Virsha. Trabaja en mi industria química. ¿No es cierto? Dice que no hay inconveniente. A ver, caballeros, al asunto.
Díganme, ¿qué quieren saber? Señor Locarno, ¿qué fabrican en su industria? ¿Le duele la cabeza? Tome un puñado. Aspirina, eso es lo que fabrico. La mejor. ¿Aspirina? ¿Y qué más? Laxantes. Tal vez quieran probarlos, ¿eh? ¿Y qué más? Dentífrico. Cremas para el sol, las arrugas, el acné, gotas para los ojos, los oídos, la nariz, la garganta, vitaminas A, B, C y D, talco, cosas así. ¿Y anhídrido acético? ¿Qué problema hay con el anhídrido acético? Se usa en el proceso de elaboración de la heroína. Fabrico y vendo anhídrido acético para la manufactura del vinagre. ¿Qué tiene eso de ilegal? Es muy legal. Rigurosamente al servicio de la comunidad. Estoy al servicio de la comunidad. Sonaría mejor si lo dijeras con música. ¿Conoces el nombre de Biagio? ¿Biagio? Salvatore Biagio, el fabricante de espagueti. Encontramos 40 latas de anhídrido acético en su despacho. Yo no le vendo a una persona. Vendo a distribuidores al mayor que venden por toda Italia. Y no vendo 40 latas. Vendo 40.000 latas. Soy legal. Rigurosamente legal. Óiganme bien. A lo largo de mi vida, yo, Happy Locarno, me he visto envuelto en tantos líos que no bastarían 50 vidas. Me han secuestrado, disparado, apuñalado, arrestado. La policía me ha apaleado y me han enterrado vivo. He sido expulsado de mi país. Me metieron en un avión esposado con dos duros policías de Nueva York, que me entregaron a dos duros policías de Nápoles. Cambié a los policías norteamericanos por los italianos. Ya tengo suficiente, ¿me entiende? ¡No más! Me ha costado 10 años quitarme las marcas de las muñecas. ¡No las quiero volver a tener! ¿Pronto? ¿Qué? ¿Capitano de Nono? Dígales que nos llamen a mi oficina. Tengo que cuidar mi mal nombre. Sí, capitano de Nono. ¿Navita? ¿Cuántos de estos barcos siguen? Grazie. Los dos barcos, el Mombasa y el Francesca, siguen aquí. Bien. Pero ambos zarpan esta noche. ¿Esta noche? Sí. Tenemos que entretenerles hasta registrarles. Sé que es tarde, pero ¿podría conseguir una orden? No lo sé. Podría telefonear a Ginebra y pedirlo a través de su embajador de Erno. Con Nueva York hay 5 horas de diferencia. Encantadores caballeros, necesitan ayuda, ¿eh? Sí, señor Locarno. Necesitamos ayuda. ¿Tiene usted alguna idea? ¿Qué idea tiene usted? Espere. Antes me voy a quitar las gafas oscuras y usted hará lo mismo. Me gusta, este tipo me gusta. Siga hablando. Supongamos que aceptamos su ayuda. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ustedes? Nada. Déjenlo todo en manos de Happy Locarno. Quieren retener a los dos barcos hasta mañana, ¿no? Es eso, ¿verdad? Sin infringir la ley, ¿entendido? Policía un día, policía toda la vida. No ha oído lo que he dicho. Soy legal. Se acabaron las esposas, ¿lo ha entendido? Venga, vamos. Aunque me duela llevarte conmigo. El deber nos llama. Nunca te encuentro. Vamos, Lincoln. Gracias, señor Locarno. ¿Cuándo sabrá seguro que los barcos no zarparán? Le llamaré en cuanto hable con el delegado del puerto. Ahora no. Vamos a lavarnos y nos veremos luego en el nightclub. ¿A las 11? Vale la pena volver a ver a la chica. Ahora que Biagio está muerto, ella es la única pista. Vale. Pero esperen a ver lo que tienen en el cabaret. Chao. Andiamo. A las 11. ¿Qué pasa? ¿Otra nenita? Muy tarde se ha metido en aquel taxi. Estoy seguro de que era nuestra amiguita de Teherán, la viuda que colecciona pistolas, ¿recuerdas? ¿Te refieres a ese? Sí. Vamos a la conserjería a ver si podemos encontrar... Con cuidado, hombre. Puede que haya firmado con su nombre. ¿Quieres apostar? Tenemos que intentarlo. Con cuidado. ¿Seguro que no quiere venir con nosotros? Llamarán menos la atención. De acuerdo. Le mandaremos una postal. Muy bien. Oh.
Por favor, no se olviden de decirle al capitán de Nono que yo fui... los lavabos de los caballeros por aquí. No se olvidará, ¿eh? ¿Cómo he entrado? He llamado a la puerta. Parece correcto. Pero, ¿quién le ha mandado venir? No van a decir que no han oído hablar de Salvatore Biagio. ¿Lo trae encima? No, encima no. Pero pasa de él. Hay algo que no me gusta. Pero habrá traído un poco. Ha habido problemas. Y habrá muchos más si no te quitas a este de encima. ¡Cállate! ¿Qué clase de problemas? No será Biagio. Ya se habrá enterado de que le detuvieron. Sí, a mí también, pero me soltaron. A Biagio no le soltaron. Oiga, tiene uno... Un cigarrillo me refiero, no pido nada más. Me das uno de los tuyos. Te digo que hay algo que no me gusta. No tiene pinta de amigo de Biagio. Demasiado limpio. Me voy a la ducha. Cuando salga, espero que no esté aquí. Me resulta difícil decirle esto, pero creo que podemos ayudarnos. Podemos intentarlo. Toda la ayuda que espero de usted cabe en un paquetito blanco. Así que hablemos de Biagio. ¿Por qué le ha dicho que venga sin nada? Ya le he dicho que Biagio ha tenido problemas y no quiero que a usted le pase lo mismo. Yo no quiero que tenga problemas, lo necesito cerca. Biagio está bien comparado con algunos. Le comprara lo que le comprara, me lo daba a un precio justo. ¿Qué problemas? Bueno, eso depende de lo que considere un precio justo. Este último cargamento debería haber salido mucho más barato que el que llegó hace 2 o 3 semanas, que era bastante más puro que este. Es muy curioso. Con este último lote tenías que clavar la aguja hasta el otro lado. Volvamos a Biagio. ¿Qué problema? Se lo diré, ya no tendrá más problemas. Está muerto. No. Oh, lo siento, no hubiera debido decírselo así. No sabía que le quisiera tanto. Quererle. ¿Y ahora quién me lo va a traer? Se tarda meses o años en encontrar un buen contacto en el que se pueda confiar. ¿Y ahora? ¿A usted quién demonios le ha mandado? Ya no puede ayudarme. Ya me ha dicho todo lo que quería saber. Este lote llegó hace menos de 2 semanas. Yo no le he dicho eso. Olivia. No, pero estoy de su parte. Largo, lárgate. No hay necesidad de que le dé un colapso, aunque sería una muerte más rápida que la que se merece usted. Escuche, jovencita. ¿Por qué no deja esto? Está metida en la misma mierda. Pero solo le llega hasta las rodillas. Todavía está a tiempo de dejarlo por sí misma. Si no, lo más probable es que se le vaya la mano y no quede nada de usted. Todavía es joven y guapa. Hay tratamientos que la pueden ayudar y que no son tan malos como se imagina. Venga, ¿por qué no lo intenta? ¿Por qué no se va al infierno? Déjeme darle un último consejo. Póngase maquillaje en los brazos. Se le notan mucho los pinchazos. ¿Cómo va? ¿Todos estos perros son drogadictos? Cada día reciben dosis de opio en pequeñas cantidades. Excepto el perro de guardia, Vasco. Hola, Vasco. Está de abstinencia durante 24 horas, por eso tiene tantas ganas de salir a ayudarnos. Mueve la cola, espero que sea un signo amistoso.
Este está de nuestro bando. ¿Les perjudican las drogas? No, está bajo control, como el resto. Si se pudiera conseguir que los alcohólicos bebieran una sola copa diaria, entonces... Ya no habría alcohólicos. Estoy de acuerdo. Y un perro puede salvar miles de vidas humanas. ¿Hipólito? Bueno, con Biagio y la chica del Club Muertos, parece que Pascu es nuestra última esperanza. Presto, presto, Pascu. Miente. ¿Quieren que volvamos al Francesca Fossi o intentemos allí otra vez? De todos modos, tenemos que registrar este barco. Si él está dispuesto, yo también. Sentif, hay un alto chico. Súbito, Pascu. ¿Qué te preocupa? Mira, vaya barco. Delira, Sam. Vámonos. ¿Sabe de quién es? Podría pertenecer a varios. Onassis, Getty, Spiegel, Marco, Agnelli, Monroni, depende de quién esté. ¿No da ninguna señal ese contador Geiger? Ni la más ligera. Dígame, de nono, ¿aquí la gente cuando se registra en un hotel tiene que enseñar el pasaporte? Sí, el conserje tendría que dar muchas explicaciones y sabemos que no lo ha pedido. ¿Por qué? Hay una tal señora Benson que nos interesa. Yo también tengo mis debilidades. Nos interesa a ambos. Vacía el buche, Corey. Así es. Me interesa mucho, muchísimo, profesionalmente. Tienen una pistola, la mía. Verificaré todos los hoteles de Nápoles, pero podría estar en Capri o en Ischia. Así de aspecto es como creo adivinar esto. Bravo, bravo, Pascu, bravo. Llévale a casa con el polito. Avisa al inspector Mosca. Dile que en el Mombasa. Venga, venga, venga. Sí, ya se lo han llevado. ¿Y esto cómo se demuestra? Lo demuestra el perro. ¿Podemos ver el manifiesto del barco? No, no. Dejen que lo haga Mosca. Ya le he mandado a buscar. ¿Y el primer puerto que tocó después de Bombay, según esto, fue Port Said? Sí, así es. Donde cargó 1.100 balas de algodón de diamante y saltito. Es correcto. ¿Y el próximo puerto será, al parecer, Marsella? Ahí es donde nos pagan. ¿Por qué ha atracado en Nápoles? No estaba previsto en el manifiesto. Inspector, es usted un hombre muy receloso. Ya le he dicho que atracamos aquí porque teníamos demasiados problemas con la maldita caldera. Creo recordar que nos ha dicho que había estallado esta tarde. Sí, pero lleva semanas de mal en peor. Ah. Ya saben ustedes lo que son estas cubas viejas. Y yo no lo sé. ¿Ha descargado algo en este puerto, capitán? ¿Descargar? No, ni lo más mínimo. Además, constaría aquí como todo lo demás. ¿Quién es el propietario? Vaya, vaya, esto también lo pone bien claro. Ahí lo tiene, Compañía de Navegación Zalobi. Capitán, ¿quién es el propietario de Zalobi? Ustedes, los policías, son tan listos que no consiguen siquiera averiguar esto. Sí, podemos. Zalobi es propiedad de Abri Import Export de Niza. Pues no me pregunte quién es el propietario de Abri, porque no lo sé. Eso pudiera ser cierto. Gracias, capitán. Eso es todo. Antes de marcharse, díganme una cosa. ¿Han encontrado ese opio? No, no hemos encontrado el opio. Todavía no. No me gusta. Es una porquería asquerosa. Le aseguro que si algún miembro de mi tripulación contrabandeaba con eso... No sospechábamos de su tripulación, capitán. Sam, oye, ¿tú qué piensas? Tienen que ser Abri Export de Niza o bien Viamonte Saltito de Port Said. Muy bien, Sam, tú te vas a Port Said y yo me llegaré a Niza para investigar al propietario de Abri. ¿Por qué tú? Como quieras. ¿Piedra, papel, tijeras? El papel envuelve a la piedra. Me parece que haces trampas. ¿Por qué ganas siempre? Unos nacen con estrella y otros estrellados. Niza,
jefatura de la Brigada de Narcóticos. Abri Export fue creada en 1952, con sede en Marsella y sucursales en Atenas, Roma, París y Londres. Presidente general, Serge Marco. La única empresa francesa relacionada con ella es la Bois Associés en Lyon. ¿Están limpias? Limpias. Además, es miembro del consejo de otras 200 empresas en todo el mundo. ¿Compañías de dónde? Casi todas con sede en Tánger, Liechtenstein, Panamá o Liberia. Unas banderas interesantes. Menos Liechtenstein, todos son buenos paraísos fiscales. Usted lo ha dicho. Pero con el polo, sus carreras de caballos y su colección de mujeres, ¿de dónde saca el tiempo? Ha habido playboys legendarios antes que él, que también llevaban una vida de negocios activa. Quizás sea el aire de Francia. Será el aire. Pero volviendo a Abri, ¿a qué se dedican sus negocios? Aviones y transportes. ¿Conoce a Marco personalmente? Tenemos un pacto. Él no trata con policías y yo no alterno con la alta sociedad. ¿Cómo lo encuentro? Yendo a Deauville, Nassau o Ascot, o Monte Carlo en el momento oportuno. Ahora mismo Monte Carlo es el momento oportuno. Gracias. Pero esta va a ser la última de verdad. No, en serio, créanme. Tengo que marcharme. Tengo que estar en los Estados Unidos esta noche. De modo que esta va a ser mi última canción. Ahora todos. Venga, todos. ¿Conoce a la gente de por aquí? Solo los que vale la pena fotografiar. ¿Incluye esto a Serge Marco? Sí, ¿por qué? ¿Está aquí esta noche? Pues claro que está. Es aquel. La mesa 13, es el que está sentado junto a Sofía Banzo. ¿Quién es? La estrella de cine. Pero oiga, ¿es que no conoce a nadie? Que está sentada al otro lado de Marco. No lo sé, no será importante. Qué tonta soy. Marco solo conoce a gente importante. ¿Qué me estabas contando de tus cuadros? Que por eso compré tantos sementales a la cara. Si no tienes el mejor lote de sementales y se quiere consagrar a la selección, no vale la pena ni intentarlo. Disculpen un momento, por favor. Señor Lincoln, qué sorpresa. Eso es lo que yo creo. ¿Bailamos? Sí, insiste.
¿De qué se trata, señora Benson? Yo no me llamo señora Benson. He vuelto a usar mi nombre de soltera, Linda Kane. Y ha abandonado su anillo de casada. Vaya, vaya. Tal como bien se van. ¿Qué diablos es usted? Es usted inquisitivo. Cuando yo le hice la misma pregunta en Teherán, usted me dijo que era vendedor, pero no era cierto. Desde luego que sí. Vendo recambios de aviones. Y se da el caso de que estoy aquí tratando de que me presenten a su amiguito. Serge Marco no es mi amiguito. Le he conocido hace unos días en Ischia. Ischia está junto a Nápoles. ¿Estuvo allí con Marco? ¿Podría decirme qué está haciendo ahora en Monte Carlo? Preguntas, preguntas y preguntas. Por si le interesa, he venido con su yate. Va deprisa. Señor Lincoln, hace 2 semanas me quedé viuda. Tenía 2 alternativas. O flagelarme y llorar. O olvidarme de todo y empezar una nueva vida. Y eso es lo que estoy haciendo. Pues lo hace bastante bien. Si no, me moriré. Por favor, ayúdeme. ¿Cómo puedo ayudarla? No me recuerde a mi marido. No lo soporto. Muy bien, señorita Gale. Gracias. ¿Qué, me acompaña a la mesa? ¿No quería conocer a Serge Marco? Sí, así es. Me he encontrado con un amigo americano, el señor Lincoln. La señora Lewis. ¿Cómo está usted? El señor Martin. Hola. El señor Marco. Mucho gusto. Encantado. La señorita Banzo. El señor Hunter y Madame Dubonnet. El señor Lincoln se dedica al negocio de los aviones. ¿En qué compañía trabaja, señor Lincoln? Vendo recambios. Son piezas fuera de catálogo. ¿Y qué está haciendo en Monte Carlo? Para serle franco, conocerle a usted. Pensaba que tal vez podríamos... ¿Hacer algún negocio? Sí. ¿Por qué no? Bien. Tengo intereses en el mundo de la aviación. Y muchos en el Oriente Medio. Los recambios son siempre un problema. No te vas a poner a hablar de negocios, ¿verdad, Serge? En este momento, cariño, voy a bailar contigo. Luego podría acompañarnos a mi barco, el Martinique, si no tiene inconveniente. Ni el más mínimo. Espero que no esté usted demasiado cansado, monsieur. Serge lo tendrá hasta la madrugada antes de hablar de negocios. Entonces, cuando sus defensas Habla estén bajas... Habla por ti, cariño. Parece muy educado. ¿Por qué no espera a hacer algún negocio con él antes de dar su opinión? Es verdad, de madrugada hablar de negocios. A mí una vez me quiso comprar una propiedad que tengo en Palm Beach por 500,000 menos de lo que vale. Tendré cuidado. Pero eso sí, lo hizo todo con su encanto habitual. El señor Lincoln es insensible al encanto. Pero es un vendedor experto. Sabe cuidarse. Me he educado en una escuela muy dura. Incluso le he sacado dinero a un coolie de rickshaw. ¿No habrá inconvenientes? No soportaría encontrarme a pleno sol y con vestido de noche. Venga, mujer, tardaremos poco en llegar a Cannes. De acuerdo. ¿Y harás que el señor Lincoln llegue sin problemas? No sufras. Está en buenas manos. Un bonito yate. Y un champán excelente. Vuelvo enseguida. Dime, Fred... ¿Qué más necesitamos? Sí, S-55, los rotores y las palas. Equipo de navegación, aérea y radar. Y motores recíprocos de avión. No puedo precisar la cantidad, señor Lincoln. Hablaré con la oficina de París. El asunto es si puede facilitarnos esos recambios y en qué plazo. Seguro que podemos. Pero los precios y las entregas dependerán de las cantidades que me pidan. Claro. Encárgate de que tengamos todos los detalles. Me encargaré de ello. Póngase cómodo. Cualquier cosa que quiera no tiene más que pedirla. Vamos, cariño. Buscando el baño, camarero. Esta es la cabina del telegrafista. Lo que busca está al final del pasillo. Gracias. Mm.
En este cajón no hay nada, excepto mi vida. Bienvenido a ella. ¿Su vida? Mi diario. Cada noche escribo en él todo, todo lo que me sucede a mí. Pero ya me queda poco por escribir. ¿Y qué será de usted cuando se termine esta vida que no está sucediendo? Muy sencillo. Me veré obligada a vivir la otra vida. Tendré que vivir la vida. O morir. Pero ¿cómo se puede vivir una vida que no sucede? Para mí es fácil. Soy la mujer de Serge Marco. Esto lo explica todo. Créeme. Oh. Veo que ya conoce a mi mujer, señor Lincoln. Ya deberías estar acostada. Te acompañaré a tu camarote. La señora Marco no se encuentra bien. Si tuviera la bondad de subir. ¿Cómo no? Llegaremos a Cannes de un momento a otro. Vamos, cariño. Buenas noches, señora. Adiós. No te caigas. Es la primera vez que me acompañan en un yate de 600 toneladas. Espero que no sea la última. Habrá un coche esperando para llevarte a casa. Estupendo. Chao. Adiós. 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 Chao. Buenas noches. Adiós. Adiós. Vamos a tomar la última copa. Después de usted. Podemos hablar de todo esto mañana. ¿Estará usted en Monte Carlo? Tenemos mucho de qué hablar ahora. Hay alguien a quien me gustaría presentarle. Ahí lo tiene. ¿Sabe una cosa? Aparte de lo de las uñas, estoy seguro de que encontraremos agua dulce en los pulmones. ¿Eh? Doctor Pinot, señor Jones. ¿Cómo está? Hola. Acaba de llegar el informe del sujeto. El sujeto tenía nombre. Se llamaba Sam Lincoln. El sujeto tenía entre 35 y 40 años. Medía 1,78 m y pesaba 75 kilos. Salud general, no se aprecian signos de deterioro o enfermedad. Presenta herida superficial en el área frontal izquierda, seguramente debida a los golpes de algún madero flotante. Dígame, ¿el agua de los pulmones no era agua de mar? Se lo hubiera dicho a su tiempo. No se ande por las ramas, limítese a los hechos importantes. Contenido de alcohol en la sangre, 32 grados. Muy por encima del nivel de intoxicación. No, Sam bebía muy poco. Pues lo pone muy claro. ¿Y la policía qué dice? Borracho. Cayó en la bahía. Sigue abierto. Desde luego que está abierto. Conferencia azul a las 24 del viernes. Eso es lo que dice, ¿no? Ajá. Hoy es viernes. Perdón, ¿tendría usted fuego, por favor? Es un placer, señora. Señorita. Señorita. Brigitte. Espérame aquí. De acuerdo.
¡Martino! Tengo que hablar contigo. ¿Eh? ¿Dónde está Marco? Está reunido. Pues dale este recado. Dile que he visto a ese tipo norteamericano, el socio del que liquidamos. Está en el tren. ¿Estás seguro? Voy a asegurarme de una vez. Registraré el tren desde el principio y volveré aquí. Pase. Creía que no nos iban a interrumpir. Puede usted acabar de extender el cheque. ¿Qué sucede? El capitán Van de Beer cree haber visto al americano de Lincoln. No te quedes ahí parando. Entra. ¿El socio de Lincoln está en el tren? Eso dice Van de Beer. Yo no lo he visto nunca. Marco, la muerte de Lincoln no es asunto nuestro. Un vermú. Señor. Gracias. ¿Está ocupado, señora? ¿Le molesta que fume? Como tomaba una pastilla, he pensado que... No es nada. Es la cabeza. ¿Está segura de que no le molestará? El humo no me molesta, en absoluto. Desde luego que no. Pero gracias. No hay de qué. A mí también me duele un poco la cabeza. ¿No le sabría mal darme... una aspirina? Oh, disculpe. No se preocupe, no tiene importancia. Qué patoso soy. Lo siento muchísimo. ¿Me permite que le ofrezca una copa? No, gracias. El alcohol no va conmigo. ¿Viaja usted sola? ¿Sola? Oh, no. Viajo con todo. Bonsoir, Tutu. Bonsoir, Tutu. Es un perro muy guapo. Le encantan los halagos. Parece como si lo entendiera todo. Oh, sí. Tutu y yo siempre estamos charlando. Tutu es muy comprensivo. Siempre he querido conocer a un perro que fuera comprensivo. Podríamos escribirnos. ¿Dónde vive Tutu? En mi cabeza. Entonces escribiré a Tutu a la atención de la señora. No. Porque yo también vivo en la cabeza. De otro. ¿En la de quién? Señor, la cuenta, por favor. Monsieur, respecto al señor Marco, lo he comentado con mi colega del otro vagón y no hay nadie que se llame así. Oh, bien, me habré confundido. Lo siento, en este momento no hay ningún compartimento disponible, no, pero cuando lleguemos a Lyon puede haber alguna reserva anulada. Vale, vale, sí, gracias. Qué poca paciencia. Martín. Entra. Pasa y cierra. El americano, el socio de Lincoln. ¿Cómo sabes que era socio de Lincoln? Hay 200 millones de norteamericanos. Van de Beer es el único que puede identificarme. De modo que tenemos que encontrarle. Marco, la próxima vez que quieras matar a alguien en mi territorio, lo harán mis chicos. ¿De acuerdo? Calma. Disculpe, ¿ha visto a una mujer que ha pasado por aquí con un perro en brazos? No. Señora Benson. Se ha confundido. Soy Madame Renoir. Disculpe. Ven aquí, Tutu. Ven, Tutu.
Tutu, tutu. Venga. Tutu. Tutu. ¿Y tú, señora? Búscala, Tutu. Venga, Tutu. Así me gusta. Ya sabes cómo es. Te tengo dicho que no la dejes sola. La he llevado a su compartimento. ¿Cómo iba yo a saber? Luego he venido a decírselo a usted. El hombre que hablaba con ella, ¿cómo era? Norteamericano, estatura media, guarén, normal. Normal. ¿Dónde está Van? Ha ido a buscarme. Tenemos que encontrarle. Es el único que puede reconocer a ese agente norteamericano. Vamos. Ahí está su perro. Cógelo, cógelo. Venga, date prisa, cógelo. Venga, venga. Ven aquí. Venga, date prisa. Ven aquí. Cógelo. Ven aquí. Guárdese eso, estamos en el mismo cuarto. ¿Quién es usted? Desde luego no es la viuda Benson. Soy su hermana. Perdón, monsieur. ¿Capitán Vanderbilt? ¿Tengo aspecto de ser el capitán Vanderbilt? Hey, lo tiene. ¿Quién le ha mandado a investigar? Eso no importa. Me han informado de lo sucedido a su amigo, el señor Lincoln. Lo siento. Usted está persiguiendo al asesino de mi hermano, ¿verdad? Sí, pero con una diferencia. Yo le quiero vivo. ¿Cómo es que está aquí? La he encontrado deambulando por el pasillo. He pensado que quizá hablaría de su marido. ¿Y bien? Está drogada hasta la coronilla. Opio, heroína, anfetaminas. Pruebas que esta. ¿Qué va a hacer ahora? Detener a Marco y a sus hombres. ¿Por qué no espera hasta que lleguemos a Lyon? Vamos a necesitar ayuda. Si espero hasta Lyon, a lo mejor no llego vivo. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. Mire, le agradecería que se quedara aquí con la puerta cerrada y vigilándola. Cuando lleguemos a Lyon, si a los 2 minutos de haberse detenido el tren no he regresado, llame a la policía, ¿entendido? De acuerdo. ¿Qué hay después de este vagón? Compartimentos. Vagones de equipaje.
Tiene que estar en el tren. Venga, vamos a buscarle. Pero todo el mundo estará dormido. Pues les despertaremos. ¡Se muevan! Las manos detrás de la cabeza. Pero despacio. Levanta las manos. Siendo hora de que alguien dijera eso. Me alegro de coger a Marco, al menos. Uno ya está fuera de la tripulación. No se lo crea. Siempre habrá otro para ocupar su lugar. La respuesta está a muchos kilómetros de aquí, en los campos de Omio.